producidas. Se ha ponchado en tres ocasiones Vega. Aquí está el lanzamiento y lo está conectando Jesús Vega. La pelota viaja, viaja, viaja a lo profundo y cuadrangular. La pelota brinca la barda. Jesús Vega acaba de conectar el primer cuadrangular. No tenía cuadrangular en esta campaña. Así es de que se está estrenando aquí precisamente en la que fue su casa, la casa del equipo Los Rojos del Águila de Veracruz. Cuadrangular arriba de la 14. Solís con su lanzamiento. Está chocando la pelota, vuela la pelota, se va por la barda del jardín de la izquierda, la pelota brinca la barda. Estaba en cuenta de tres bolas y dos strikes. Así es de que vino aquí Freddy Guzmán y está conectando su segundo cuadrangular de la temporada. Arriba de la barda del jardín de la izquierda, produciendo su carrera número 5 en la campaña, subiendo 476 milésimas. Así es de que Freddy Guzmán dice cuadrangular y gana 2-0 el equipo de Ciudad del Carmen. El corredor lo protege con el swing, viene la bazuca de Vega. Safe, dice el umpire. Parecía que antes llegaba la bola. Vales, lanzador que Félix Fermín manda a enfrentar al equipo de Los Rojos del Águila. Batazo profundo, profundo de Enrique Osorio. La pelota se va, viaja y vaya atrapada que está teniendo allá en el jardín central. El trabajo que está realizando el jardinero central del equipo de los de Ciudad del Hoy desértico. Batazo atornillado, la pelota amenaza con caer y ya lo hace. Y va a tratarse en carrera Alexander Rivero, empujando la carrera que anota Eliezer Ortiz. Se acerca una a los Rojos del Águila de Veracruz. Tablazo salió arriba de la segunda base, nada que hacer ahora Freddy Guzmán. Y anotando ya la primera carrera el equipo de los jardineros derecho del equipo. Aquí está tablazo que se va, ¿a dónde? Las paradas cortas. No impide la carrera, solamente out en la primera base. Así es de que se va por la ruta 63 José Bernardo López, pero está ingresando una carrera más del equipo de los Delfines de Ciudad del Carmen y queda hombre en la tercera base. Es el color en las grandes ligas. La pelota por fuera y apa, apa, da de vueltas el carrusel. Está entrando la segunda carrera de los Rojos del Águila de Veracruz, producto de la paciencia, de la mucha vista. Ya le está dando el Cuco Cervantes, anotando carrera Alex Rivero. Y viene conferencia. Tan solo una para estar en la distancia de este partido. Mateo, largo proyectil por el derecho. Allá la busca, tras la barda. En un viaje sin retorno al país del nunca jamás, Rubén Mateo desforró la pelota por el derecho con una pieza de largometraje. Así que el equipo carmelita está timbrando lo que significa la cuarta carrera del partido, ganando Ciudad del Carmen al son de 4-2. Y son 3 cuadrangulares despachado el equipo de Ciudad del Carmen Campeche. Y vendrá Alex Valdés, ponchado en la segunda, ponchado en la... Ganando el equipo carmelita 4-2. Batazo alegre entre central y derecho. La pelota está picando. Así que avale fanático de esa manera. Está botando con después del lado de la barda. Así que cuadrangular. Carlos Morales le da con autoridad esa pelota. Se lleva por delante Alex Valdés. Y el equipo de los Delfines del Carmen timbrando par de carreras. Y ya ganan en Veracruz 6-2. Qué batazo de línea. Pelota que se va de imparable hacia el jardín derecho y vendrá una carrera más para el equipo de Ciudad del Carmen. Así de que anótele usted a Gilberto Mejía, sencillo, productor de una carrera, y con esto se quedan hombres en las esquinas. En la primera base está ocupada con el productor. La pelota se fue de imparable y es un imparable de corte sencillo. Es sencillo y productor de una carrera. Y va a ingresar con la siguiente carrera Jesús Vega. Anótelo. Empatar el juego y seguir con vida. Sólido impacto de madera y cuero. La pelota vuela por el izquierdo, pero todo lo que sube tiene que caer. Y será en el guante del jardinero izquierdo de los Delfines del Carmen. Están ganando el equipo carmelita. Ganando el primero de la serie en Veracruz.
por pizarra de 8 carreras contra 2 en una noche de cuadrangulares para la ofensiva carmelita. Destacó el bateo de Freddy Guzmán de 5-2, al igual de Carlos Morales también de 4-2. Ambos desforraron la pelota en este juego. Gana Mario González, trabajó 6 entradas, toleró 3 carreras, 3 imparables, 1 carrera, 1 base por bolas, ponchó a 6. El partido lo pierde Tomás Solís, que trabajó 7 entradas, 4 imparables, 3 carreras.